Bueno, la construcción del miedo es una serie que está ligada también a otras problemáticas, por ejemplo, problemas de traducción, de interpretación. En el 2000, recuerdo, 2003, creo, me invitan a Insight en la frontera de México y de Estados Unidos, entre Tijuana y San Diego, a realizar un trabajo en el espacio público, en la frontera. Insight es una iniciativa que lleva años realizándose, explorando la frontera e invitando artistas, arquitectos a trabajar sobre ese territorio. Me interesó afrontar la frontera desde la perspectiva del miedo. El miedo es una sensación que se produce antes y después de la violencia y normalmente cuando hablamos de frontera se habla de violencia, se habla de problemática inherente como es la inmigración, como es el desplazamiento, como es la diferencia política o sociológica en la frontera y los problemas que eso atañe. Me interesó afrontarlo con el miedo, que también va a ser la perspectiva que hablaré hoy en la charla, en el sentido de que si hablamos de una frontera, el norte traduce diferente el miedo del sur y del sur traduce de forma diversa al norte. Se producen no solo representaciones, interpretaciones diversas, sino que el sur busca el desplazarse al norte por una cuestión de sobrevivencia, de trabajo, de una construcción creada también de a veces fantasía de lo que es el mundo en el norte y de lo que puede traer, pero básicamente es el mejorar su calidad de vida en sentidos que llevan a veces al riesgo, etc. El norte traduce el sur de una manera de desconocimiento, desconoce la lengua, tiene una situación de inconfortabilidad, inseguridad de confrontar al otro. Todo ello crea unos gaps y unas diferencias de comprender la problemática y con estrategias diferentes, porque el norte necesita al sur. Hay una película que se llama The Life Without Mexican, producida en Los Ángeles, y lo que pasa en Los Ángeles sin los mexicanos, todo se paraliza. No hay el jardinero, no hay el tío que lleva el coche, no hay la persona que vende las cosas en las tiendas. Desde lo doméstico a lo público, evidentemente se da cuenta que el norte no puede existir sin el sur. Pero eso son unas razones de tipo instrumental y de consumo y de necesidades. Pero, una situación de subalterno. Cuando lo del sur con el norte es una necesidad vital de sobrevivencia llevado a la situación de Tarifa y Tánger, la situación se reproduce lo mismo. Se produce que hay el norte entiende al sur de una forma muy diversa que el sur entiende al norte. Y aquí además se añade la religión como un elemento que da complejidad, ¿no? y le da también una situación que no se da en el caso de la frontera de México y Estados Unidos. Cuando grabamos en Tarifa y en Tánger, que la producción fue con el grupo de BNV, de Sevilla y producido por el Centro José Guerrero Granada, estuvimos haciendo un
trabajo de campo, buscando qué personas podíamos entrevistar. Finalmente, el film, en los dos casos, tiene diferentes fuentes, entrevistas a los dos lados de la frontera, se mantiene el diálogo en árabe o en castellano, y en el caso que se habla en castellano está subtítulos en inglés, y perdón, en árabe, en inglés, en el caso de Tijuana San Diego, que ahí es miedo, fear, y aquí es miedo, hauf. O sea, hay la uso también incorporando la traducción como un elemento de complejidad y de diferencia cultural, y películas encontradas, películas que van desde el documental al cine doméstico, al cine de Hollywood, por decirlo de una manera, de producción externa. Hay material grabado por mí y por el equipo de producción. Hay material de búsqueda de pósters, fotografías, documental, etc. Todo eso crea un gran collage de que es 30 minutos en Tijuana San Diego y 40 minutos en... Hablo de los dos porque son dos trabajos paralelos. Y yo creo que el miedo es un elemento que todos sabemos de qué hablamos, pero que en la frontera quizás retoma una situación de tipo social y política, también económica y cultural, en que la hace y le da complejidad para entender lo que pasa ahí en la frontera.